Una pregunta que muchas personas se están haciendo desde la semana pasada, que PlayStation anunció su PlayStation 5 Slim, que no es Slim, luego contaremos el por qué no se llama Slim, pero bueno, vamos a llamarla así para entendernos. Mucha gente se está preguntando, ¿me compro ahora la Play 5 que me la quiero comprar ya o me espero a la Slim? Pues en este vídeo os cuento las diferencias de los dos modelos, la que está ahora actualmente y la Slim que va a salir, y mi opinión en cuanto a esperar o no esperar a la nueva consola. El sponsor del vídeo de hoy es CDKSeals, que es una plataforma de venta de licencias de Windows. Todas las claves son totalmente originales y legales y te llegan al momento. Por ejemplo, si queremos activar Windows 11, ¿cómo lo hacemos? Entramos en la página, buscamos Windows 11, compramos. Eso sí, antes de comprar ponemos el código FR20, que es un código especial que me han dado para vosotros. A continuación nos llegará al correo nuestra clave. Y para activar nuestro Windows es muy fácil, simplemente tenemos que escribir en la barra de búsqueda de nuestro PC acerca de, seleccionamos la opción de cambiar clave de producto y ahora vamos a nuestro correo, copiamos la clave, la pegamos y le damos a activar. Y ya tenemos nuestro Windows 11 totalmente activado, con nuestras actualizaciones, con todo perfecto. Este es el método que yo siempre utilizo para activar todos mis PCs. Así que si quieres disfrutar de este descuento por ser de la familia Fralink, vente por aquí abajo, ves al link, púlsalo y activa tu Windows 11. Primero, ¿por qué esta consola no se llama PlayStation 5 Slim? ¿Por qué no tiene ese nombre Slim? Porque esta consola nueva de PlayStation lo que va a hacer es suplir la que tenemos ahora. Entonces, va a llegar un momento que esta PlayStation nueva va a salir y la que tenemos ahora se va a dejar de vender. Y cuando tú vayas a comprar una Play 5, solamente vamos a tener esta consola, que ahora vamos a ver que es más pequeña y todo eso, por eso se llama, pues eso. A nivel general la llamamos Slim para diferenciarla, pero la Play 5 que conocemos hoy se dejará de vender y solamente quedará esta PlayStation 5 con estos, estas novedades que vamos a ver. La primera diferencia y más evidente de esta nueva PlayStation 5 Slim es que es un 30% más pequeña y un 18% más liviana. Para que os hagáis una idea, la PlayStation 5 Slim con el disco pesa 3,2 kilos frente a los 4,2 kilos del modelo actual, mientras que la versión digital nueva va a pesar 2,6 kilos frente a los 3,6 kilos que pesa la edición digital de ahora. Otro detalle también diferente es las tapas laterales. Tenemos unas tapas que se dividen en dos en la nueva versión, a diferencia de lo que tenemos ahora, y esas tapas se van a poder intercambiar igual que ahora, pero se van a intercambiar las cuatro tapas de forma independiente y también en distintos colores. De hecho, ya cuando salga la consola van a salir algunos colores para poder comprar estas tapas y así poner la consola a nuestro gusto. Una de las grandes novedades de esta nueva consola es que podemos comprar la versión digital y luego añadirle el lector de discos. Esto es algo muy interesante, aunque tiene un hándicap, y es que este lector de discos que compremos aparte va a costar 120 euros. Así que quitamos la tapa lateral y le ponemos ese lector. Esto es algo que está muy bien porque si nos arrepentimos de solamente haber comprado la versión digital, pues luego le compramos el lector y ya está, a funcionar. Otro detalle muy curioso de su diseño está siendo esa patita que tiene en el centro. Entre las dos tapas, ¿vale? Esa división que hay entre las dos tapas centrales, tenemos una patita que sale, que es para poder poner la consola de forma horizontal y de esa manera pues que no se tumbe ni nada. No sabemos cómo va a ser en la versión digital, creo que no se ha visto por ahí nada, pero bueno, simplemente que sepáis que viene una patita que no sabemos si es que se despliega, si es que viene aparte, parece como que se desplegara, ¿no?, de ahí y se queda en horizontal. Entonces la consola te viene solamente, entre comillas, para ponerla en horizontal de forma segura. Ahora bien, el cambio que tenemos con la PlayStation 5 de ahora es que si tú quieres ponerla en vertical, tienes que comprar el soporte aparte. Tienes que comprar la peana para poderla poner en vertical. O sea que PlayStation te vende la consola ahora para que, por decirlo así, te anima a ponerla en horizontal, que es como viene con la patita, y si la quieres en vertical, tienes que comprar una peana aparte, que es una peana que cuesta 30 euros, se ve de mejor calidad que la anterior, que era todo plástico y tal, ahora estás como cromada y tal, y es más bonita, pero tenéis que sumarle 30 euros a todos los que queráis poner la consola en vertical y que sea más estable, porque realmente no hace otra cosa que darle estabilidad a esa peana. Si la vais a tener en un sitio en vertical donde prácticamente no se va a mover, no se va a tocar ni va a pasar nada, igual no pasa nada. No sé cuánto se levanta, si tiene
alguna importancia en cuanto a la refrigeración hasta que no la veamos in situ, pero en principio simplemente esa peana es para darle estabilidad y cuesta 29,99 o bueno, algo así. 30 euros te tienes que gastar más. Y esto es un hándicap que tenéis que añadirle a la compra de la nueva PlayStation, que si que la queréis en vertical son 30 euros más. En la parte técnica tenemos una consola que es exactamente igual excepto dos puntos, ¿vale? Son simplemente que en la parte frontal ahora tenemos, en la consola actual tenemos un USB tipo A y un USB tipo C, ¿vale? Pues en la consola nueva, en la PlayStation 5 Slim, vienen dos USB tipo C, ¿vale? Ya no son un A y un C, sino dos USB tipo C. Y el otro cambio técnico que sí que es interesante es que vamos a ganar en memoria, porque la nueva consola sale con 1 TB directamente de memoria y la versión que tenemos ahora sale con 825 GB. Así que vamos a ganar un poquito en cuanto a memoria, ahí sí, para almacenamiento, eso es un punto interesante. En cuanto al precio, tenemos una consola que va a costar lo mismo que la que tenemos ahora, así que ahí ni ganamos ni perdemos, y quizás sí que perdemos en el tema de que no te viene con el soporte. Así que tenemos que sumarle el dinero que ya cuesta la consola, la de ahora, y que no te viene con el soporte para ponerla en vertical. Entonces, si tú la quieres poner en vertical sí o sí, pues súmale otros 30 euros al precio actual o al precio de la consola cuando salga. Ya hemos analizado fríamente las diferencias entre esta PlayStation 5 Slim que saldrá en el futuro y la PlayStation 5 que tenemos ahora. Os voy a dar mi opinión y un enfoque lo más claro posible para esas personas que se están planteando: ¿me espero a comprar la PlayStation 5 Slim o me compro ya la Play 5 porque tampoco hay mucha diferencia, no es muy interesante? Lo primero, hay que decir que no hay ningún cambio, por decirlo así, muy sustancial. O sea, el diseño es prácticamente el mismo, más ligera la consola, más pequeña, pero casi la consola es lo mismo, con las tapas divididas, pero no ha habido un cambio radical que digamos, ostras, este diseño nuevo me encanta. Prácticamente es lo mismo y ya está, y ya va en gustos de que te guste o no. Entonces, no hay un cambio radical en nada, solamente en el tamaño y en el peso. A partir de ahí, si para ti el tamaño y el peso de la consola es algo súper importante, de que sea lo más pequeño posible, pues vete a por la nueva PlayStation 5, espérate, porque te va a ir mejor, ¿no? O sea, para tu gusto y para tus cosas, o porque te entra mejor en un sitio, o porque la quieres transportar y quieres que pese menos, lo que sea. Entonces, en cuanto a tamaño, no hay duda, espérate a la PlayStation 5 Slim. Por otro lado, mejoras que tenemos en la Play 5 rápidas que no tenemos en la Play de ahora. Pues tenemos un poquito más de memoria llegando al tera. Luego, por otro lado, algo que yo creo que es muy importante es que al final estas consolas son ya como una versión de la Play 5 que salió, pero ya como súper revisada. Después de haber sacado una Play 5 y pasar unos años de funcionamiento, ahora sacan una Play en la cual pues seguramente apliquen pues todos esos datos, todos esos errores que hayan cometido con las primeras versiones. Seguramente que en esta consola pues esté todo mucho más optimizado, a tal grado pues que han hecho hasta el circuito más pequeño, ¿no? Han sido capaces de reducirlo todo porque han podido optimizar componentes, sabrán en el servicio técnico qué componentes fallan y cuáles no, y seguramente pues con esos datos han hecho la nueva PlayStation 5 Slim, y seguramente pues sea una consola que salga, por decirlo así, más estable y ya como hecha más a conciencia después de haber usado de laboratorio la Play 5 de salida. Y algún punto negativo de esta PlayStation 5 Slim pues es el tema de la peana, que si la quieres en vertical, además del precio, vas a tener que sumarle 30 euros más, y bueno, pues eso te va a salir un poquito más cara que la que hay ahora. Además, y esto ya es un punto a favor para los que la queréis ahora, la Play 5 de ahora, es que ahora ya tenemos packs que sale más barata que esta PlayStation 5 Slim de salida. No sabemos si luego saldrán packs el día de salida o algo, pero de momento no se ha dicho nada. Y ahora sí que puedes encontrar packs con juegos añadidos, ofertas. Entonces, como estamos llegando como al final de la vida de esta PlayStation, pues seguramente salgan ofertas, salgan packs, porque querrán venderlas, querrán quitárselas de en medio. Entonces, también es un buen momento para comprar la PlayStation de ahora, porque seguramente salgan ofertas bastante interesantes, porque se tendrán que quitar la consola antigua para empezar a vender la nueva, porque como digo, es un repuesto de la que hay ahora, o sea, va a desaparecer la consola que tenemos ahora. Así que en resumen, si un amigo me dijera: Efra, quiero la PlayStation 5 ya, estoy súper ansioso y la quiero ya, porque tengo el dinero, me ha llegado un dinero, o he ahorrado y lo tengo ya y quiero comprarla ya,
pues le diría, mira, si la quieres ya y tienes muchas ganas, cómpratela, no te esperes a la Slim porque no hay ningún cambio radical. Ahora bien, si viene alguien y me dice, mira, es que yo soy de los que se quiere comprar la consola, que salga el mejor pack de la mejor manera, con que quiero raspar cada uno de los detalles tecnológicos que salgan, pues espérate a la Slim. Vas a tener una consola que pesa menos, más pequeña, con más memoria, seguramente que hayan arreglado algunos problemillas técnicos que hayan pulido en esta nueva versión. Pues seguramente sea lo mejor, espérate y cómprate la nueva versión. Pero como os digo, la persona que la quiere ahora va a disfrutar, eso sí, pues quizás de packs más económicos, vas a poder buscar en muchos sitios más ofertas y más cuando se vaya acercando la salida del PlayStation 5 Slim, estaros atentos porque seguramente que haya muchos sitios que se tengan que quitar el stock de la PlayStation 5 de ahora, que como os digo, tampoco tiene algo muy exageradamente diferente con la nueva que va a salir. Y seguramente salgan pues ofertas muy, muy interesantes porque van a salir al mismo precio y se las tendrán que quitar. Así que creo que son dos decisiones bastante acertadas, pero va en cada una de las personas. Según cómo seas tú, según lo que tú estés buscando, inmediatez y buenas ofertas, o si buscas lo último en tecnología y asegurarte de que tienes lo último, lo mejor, pues esa Slim puede ser tu decisión. Así que ya va en cada uno. Quiero que me digáis en comentarios, ¿tú qué harías? ¿Te esperarías al Slim o no te esperarías al Slim? ¿Qué harías? Ah, y si tienes una Play 5, ¿eres de los que piensas cambiar tu Play 5 por la nueva Slim? Es algo que también me interesa saber. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal, que me ayuda un montón, y un fuerte abrazo y hasta luego. Adiós.